se volvió a abrir la puerta de la esperanza. Esta vez los muros de una nueva vida reconstruyen lo que el huracán Ingrid les arrebató en septiembre del año pasado. El recuerdo más triste fue del día que nos pasó la tragedia, más triste. Yo para mí, ¿qué puedo más decirle si yo estoy completamente contento con lo que nos dieron? A casi 10 meses de que Ingrid y Manuel afectaran la comunidad de El Zancarrón, en el municipio de Santo Domingo, en San Luis Potosí, ahora 25 familias se recuperan tras el desborde de la presa y reciben su nuevo hogar gracias al fortalecimiento comunitario y la autoconstrucción asistida de su vivienda. Entonces, por un lado tenemos una vivienda más grande, una vivienda más barata y una vivienda en la que participó la comunidad en construirla. Entonces aquí se generó solidaridad, tejido social y las personas habitan una casa que ellos mismos construyeron. Pero no hubiéramos completado para resolver el problema si no ha sido por la generosa intervención y la gran solidaridad de Fundación Azteca, de Fundación Banorte, de Cementos y Construcción. Bueno, pues yo aprendí muchas cosas porque nos dieron clases casi cada tercer día. Nos estaban en cómo íbamos a trabajar, qué es lo que íbamos a hacer cuando ya tuvieran nuestra casa. Supuestamente, en primer lugar, la limpieza, que es lo que más le vamos a echar ganas. Iniciativa privada de la mano con la asociación Échale a tu Casa y Fundación Azteca, así como las facilidades del gobierno del estado, se logró la reubicación para 150 personas afectadas, quienes obtuvieron además otros beneficios. Cuando hay una tragedia en México, somos solidarios. Y pido sea usted portavoz, mi querido licenciado Esteban Moctezuma, al señor Salinas Pliego, del afecto, del respeto, del cariño y la gratitud de nuestra comunidad. Con imágenes de Manuel Flores, Pamela Esparza,